A todas las personas que han venido por los restos de sus familiares, deberán presentar documentación oficial de los occisos. The box that gives a title to Lorenzo Bigas's film contains the remains of Hatzin's father. At least, that is what the boy thinks, until he spots a man on the street who looks just like him. Estaba viendo una noticia sobre los familiares que iban en España a recoger a sus seres queridos en una fosa común. Y me dije, bueno, ¿qué pasa si va un niño a recoger los huesos de su padre, pero de pronto ve a su padre vivo en ese mismo pueblo? Esteban Leiva. No, yo no me llamo así. ¿Quién eres tú? Soy Hatzin. Mucho gusto. Mario Enderle. Tú eres Esteban. Lo que más me interesa en las ficciones es las consecuencias de no haber tenido un padre. ¿Cuáles son las consecuencias de la orfandad? ¿Cómo sustituyes? Porque si no tuviste esa figura, la vas a sustituir en la vida. Vas a conseguir algo que la sustituya. Y esa sustitución siempre me ha interesado mucho. Esteban or Mario, whoever he is, takes Hatzin under his wing and turns him into his right-hand man. ¿Sabes si nos pagan a llegar? No, no sé. Dices muchas verdades. They toil together, scouting workers for sweatshops. They are also around to fix problems by any means necessary. Tú no me traicionarías, ¿verdad? No busque más a su hija. Fue una producción de 10 semanas, es un rodaje largo, en condiciones extremadamente difíciles, mucho frío, mucho calor. Filmar en el desierto es agotador y este niño tenía que soportar todo eso. Entonces fue un riesgo en cierta forma, todos estábamos un poco nerviosos, pero así nos sorprendió a todos. O estos otros que jalan a madre, acá muy intensos, pero son los primeros que se enferman. Acting hand to hand with a young neophyte was a big challenge for seasoned professional Hernán Mendoza. Y es muy interesante poder combinar un no actor con un actor establecido, porque pone en un lugar de incertidumbre siempre al actor establecido. Él no sabía muy bien qué esperar del joven. Y eso lo pone en un sitio de incomodidad que no lo permite relajarse. Y eso es bueno, porque él está tratando de reaccionar de la forma más espontánea posible al joven. Y eso le dio una cosa de frescura que creo que se nota en la película. Anybody who ever yearned for a father can relate to the twisted journey young Hatzin takes. Date carrilla que te dejan. Todos tenemos una caja llena de cosas, de recuerdos, de tristezas, de alegrías. Todos cargamos con esa caja. Hay quienes logran abrir la caja durante la vida y logran sacar cosas para hacerla más ligera. Hay gente que más bien le va metiendo cosas y esa caja cada vez es más pesada. La caja, la película tiene que ver con eso, con la caja que todos tenemos en la casa. Y al final lo único que queda es la familia.